Primera sangre. Asesinato doble. Asesinato doble. Asesinato triple. Primera sangre. Asesinato doble. Necesito equipo. Primera sangre. Asesinato doble. Necesito equipo. Primera sangre.
Asesinato doble. I trained myself for this on Bermuda. Primera sangre. Asesinato doble. Primera sangre. Asesinato doble.
Primera sangre. Asesinato doble. Asesinato doble. Primera sangre. Asesinato doble. Terminados. Ya estoy confundida. We don't take advantage of the beauty all around us. Oh, more than often, we take each other's time for granted, 'cause we're always around us. Oh yeah. Like the blue skies, we appreciate the sun until it rains. Oh, we never
our usual. The journey's more than worth it. I hope this feeling's mutual. What a beautiful, beautiful love. Love, love, that's who you are. What a beautiful, beautiful love. Love, love, that's who you are. Yeah. Your heart is clean. Yeah, my heart is yours. Wouldn't have it any other way. It's what we're made for. What a beautiful, beautiful love. Thank you.
Bueno, vamos al entrenamiento. Exactamente, majestad. Dentro del páramo hay gente inocente muriendo. Y a ella le preocupan las hadas. Controlen a su animal, o yo lo haré. Usted no está equivocada, juraría que nos amenazaste. ¿Y si lo estás? ¿Estar qué? Equivocada. Ingrid se acabó. Celebración. Perdóneme, tiene razón. Olvidemos por qué estamos aquí. Inicie una nueva vida para Aurora. Salud. Salud. Volvemos. ¿Qué? Al ir contra tu naturaleza. No, esta vez. ¿Qué? Pero ahora. No. Al fin conocerá el amor de una familia de verdad, una madre de verdad. Porque si hay algo que lamento, es que no tuve una hija propia. Pero ya no será así. Esta noche considero a Aurora mi hija. No, huye, rata. Sí. Tú qué. Rata. ¡Ah! Ven aquí. Ven aquí, nomás te voy a meter unas cuantas balas por la cola. Tú también. Es un hechizo. Es un hechizo. Maléfica ha hechizado al rey. ¿Pero qué hiciste? Yo no hice nada. Aurora, regresamos a casa. No, ya no te escondas, rata. ¿De dónde vino ese tiro? Ahora sí. Muérete, rata. ¿Quiere ganarse unos cuantos balazos? Muérete. Está haciendo la migración. ¿Quién mató? Hija de... Rotita, ¿dónde estás? No te voy a hacer nada, nada más te voy a meter unas cuantas balas. ¡Por la cola! ¡Por la
Ven aquí, traicionera. ¡No! Ahí estás. Ahí estás. Un sniper, ¿verdad? Sí. Ah, no. No tienes que disculparte por nada, mi niña. Mi día de suerte. Mi suerte. Okay. Eso. Un beso. Oh, chale. ¿De dónde apareció? Dudo que eso funcione. Podrías aguardar un beso solo ese. Bésalo, madre. Bien, madre. ¡Hala! No. Escopetazo. Headshot. Yo se los dije. Este no es un bello cuento. Debo regresar al páramo. Chale. Ya es medianoche. Ella romperá el hechizo. Sé que lo hará. Bueno, al menos te acompaño. No. Quédate con tu familia. Tú eres mi familia. Déjala ir, Philip. Tal vez ella no logre salvarlo. ¿De dónde apareció ese tiro? ¿De dónde? Ah, ya. Pues... por aquí. Por aquí. Prisionera. No está en el páramo. Nadie la ha visto. Ay, qué bueno que estás aquí. No está por ninguna parte. ¿Qué pasa si nunca vuelve? Me quedaría como un humano para siempre. Saldré a buscarla. Es la única que romperá el hechizo. Ven aquí, insana. No, pues... ¿otra vez? Tiroteo. El hierro penetró su cuerpo. La vi caer al río, la cascada se la llevó. ¿Y su cabeza dónde está? Algo apareció. Otra criatura.
La sacó de la profundidad del mar. ¿Cómo era esa criatura? Igual a ella. La cargó y se la llevó volando. Un animal herido ataca y ahora ya no está sola. Hay que estar listos para la guerra. A ver, ¿dónde está esta? Tiroteo. Ya no le disparé, se murió sola. ¿Y tú quién es? Ah, esa, ya valiste. ¿Lo escuchan? ¿Ah? Es un mensaje de los humanos. Lo escucho fuerte y claro. ¡Nuestra muerte se acerca! Los humanos han usado el hierro contra nosotros por siglos. Y casi estamos extintos por culpa de ello. Matar campesinos en el páramo solo causará un mayor conflicto, Borán. Tomaron el hierro de la tierra, forjaron espadas y escudos, nos mandaron bajo tierra, pero esto acabará con todos. Nuestro pueblo está a salvo aquí por ahora. ¿Pero por cuánto tiempo? Los humanos nos encontrarán, no se detendrán. ¡Los llamo a la guerra! ¡Justo ahora! Hay demasiados humanos. Demasiados reinos, Borra. Conan, seguirán buscando nuevas formas para destruirnos. No ganaremos. ¡No ganaremos! No ves temor. No es así, Conan. Tenemos algo más que no planearon. La tenemos a ella. Tiene poderes que nosotros no poseemos. Está herida, Borán. ¿Quiénes son ustedes? Eso. Está ahí, no es así. Está dentro de ti. Jesus.
Se los dije. ¿Ven lo que hay dentro de ella? Eso es lo que nos amará a todos. ¿Quién eres? Somos hadas oscuras. Y también tú. Somos todo lo que queda. Ocultos aquí, muy lejos de los humanos. Al surgir más reinos humanos, tuvimos que escondernos de cada rincón de la Tierra. Luchando con tal de sobrevivir. Pero perdimos a muchos. Pocas generaciones, los nuestros deambulaban por todo el mundo. La tundra, el bosque, la selva, el desierto. Ahora, nuestro único refugio es aquí, en esta cueva. Nuestro nido de origen. Estos niños deberían volar por encima de árboles y ríos. En cambio, crecen en el exilio. Yo los protegeré. ¿Cómo? ¿Declarando la guerra a los humanos? Toda mi vida los he combatido. No a todos, Malefica. Hubo una a la que hiciste tu hija. Tal vez no haya que escondernos más de los humanos. Podríamos coexistir sin temor ni guerras. Buscar una manera juntos. Eso nunca va a pasar.
que tengo. Bienvenida a tu nuevo hogar pequeña. Okay. Confío nunca en tus instintos como reina. Cuando la vi en la cena con los cuerpos cubiertos, sumisa y acobardada, bueno, no me sorprende que nos haya atacado. No sé qué hacer ahora. ¿En serio lo amas? Es ese amor el que te sanará. Nos sanará a todos. Superaremos esto. Bueno, espero que les haya gustado el video, si sí, compártelo para apoyar al canal y no olviden suscribirse, y es que ya lleva tiempo de que no hago videos, ¿ok? Así que... bye.